El PRI no teme que las reformas educativa, energética y fiscal le cobren factura en las siguientes elecciones a escala local y federal, advirtió el dirigente nacional del PRI, César Camacho Quirós, quien estuvo en Guadalajara durante la clausura de la segunda Asamblea Nacional del Frente Juvenil Revolucionario, realizada en el Estadio de Voleibol Panamericano. Camacho Quirós dijo que las reformas van a aterrizar poco a poco en los bolsillos de las familias, una vez que se implanten apoyos como el seguro de desempleo o la pensión universal. El partido tendrá como uno de sus arietes en el discurso y en las acciones las reformas transformadoras de Enrique Peña Nieto, y nuestro desafío consiste en saber comunicarlas adecuadamente, en saber destacar sus bondades y en demostrar que una a una van acreditando que cuando se pensó en ellas se tenía como único propósito cambiar positivamente la vida de los mexicanos. Por su lado, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, en su intervención ante 2.000 jóvenes provenientes de varios estados del país, subrayó que los priistas jóvenes apoyan las reformas que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto. Y por eso son jóvenes que vienen apoyando a un gran líder. Un líder que no le tuvo miedo a la transformación. Un líder que quiso hacer las cosas diferentes. Un líder que está cambiando el país. Un líder que tiene el apoyo de los jóvenes priistas del país, que es Enrique Peña Nieto. A la Asamblea Nacional del Frente Juvenil Revolucionario acudieron los gobernadores de Chihuahua, César Duarte, y de Durango, Jorge Herrera, así como el secretario de Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.